16, versículo 19. Tenemos la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice, amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios de la gloria. En esta hora, bendito Rey amado, tú eres el grande aquí, Señor amado. Tú eres el invitado de honor, Señor amado. Te hemos dado alabanza, oración a ti, Señor amado. Ahora prepara nuestro corazón, Dios mío, porque ahora vamos a escuchar tu palabra, Padre eterno, la que nos purifica, la que nos limpia, Señor amado. Atamos hombres fuertes en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo principado y potestades que han destruido por poder de la palabra de Cristo Jesús de Nazaret. Padre celestial, en esta hora limpia los aires de este lugar. Todo principado que venía a atormentar las mentes sea destruida por el poder de tu palabra, Padre eterno. Desde aquí de Western City, Iowa, bendecimos a todos aquellos que escuchan tu palabra, Señor amado, sea de edificación en sus vidas, Padre celestial. A ti sea la gloria, honra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. El tema de hoy es titulado Una alerta del infierno. Gloria a Jesús. Una alerta del infierno. Hay una alerta que dice los científicos que algo se aproxima. Están anunciando que vienen grandes cosas para la tierra. Aquel terremoto de San Andrés, se están alertando. Es una alerta. Cuando vienen tormentas, de igual manera, los teólogos, los meteorólogos dicen que viene una gran tormenta. Y todos comienzan a prepararse para esa gran tormenta. Gloria al Señor. Pero hay algo que viene del infierno. Es una alerta para toda la humanidad. Esa alerta que es el infierno. Lugar de tormento. A donde van las almas. Cuando nosotros nos pegamos en una parte de nuestro cuerpo, uno siente, todo el cuerpo siente, pero la realidad es que es el alma la que siente. Bendito Dios. Aleluya. Pero la realidad es que Jesucristo la anuncia también. Jesucristo habla de parábolas. Pero en esta ocasión Jesucristo habla de dos personajes,
de dos personas, uno rico y uno pobre, lleno de llagas. Jesucristo lo confirma, que es una realidad. Es una realidad que nosotros muchas veces no queremos entender. Gloria a Jesús. El relato de la Biblia habla de dos hombres, un rico y uno mendigo llamado Lázaro. Jesús relata de dos hombres marcados. El rico usaba ropa de lino fino, púrpura. Dicen los historiadores que en aquellos años solamente cuatro personas podrían usar esa clase de ropas. Era el rico, príncipes, reyes y generales, porque nadie más podía hacer esa clase de ropas finas. Pero hay otro relato, es una alerta. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesucristo vendrá por su pueblo. Gloria a Dios. Y el pueblo tenemos que estar preparado para su venida. Amén. Gloria al Señor. Este rico usaba todas esas clases, ¿verdad?, de ropa. Ese hombre millonario lo tenía todo. Yo me imagino que venía un siervo de Dios y le decía: mira, entrégale tu vida al Salvador Jesucristo, a Dios Todopoderoso. Yo me imagino que ese rico le decía: yo no necesito a tu Dios, porque yo lo tengo todo. Yo me imagino que ese rico le decía, que el siervo del Señor le decía: vete, yo no quiero escuchar tu Dios. Pero ese siervo del Señor le seguía insistiendo y decirle: mira, entrégale tu vida al Señor, porque grande juicio vendrá para tu alma si no te arrepientes. Este siervo le decía: mira, si tú no te arrepientes, irás al agua eterno, al lugar de tormento, que es por la eternidad. Una eternidad no tiene fin. Pero nosotros estamos en ese lugar. Venimos a buscar la presencia del Señor. Y este rico decía: pero yo, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a ir al templo donde adoran? Si ahí hay muchos hipócritas. ¿Para qué? Pero este siervo le decía: mira, tú vas a buscar al Dios Todopoderoso. Amén, aleluya. Porque la salvación es individual. Amén. Porque uno viene, el compromiso es con Dios. No es con el hombre, sino con el Señor Jesucristo. Amén. El que dio la vida por ti y por mí. No quiso entender. Pero llegó el día que murió. En esta tierra nadie pensamos morir. Pero dice la Biblia que desde que nacimos hay un fin también. Hay un tiempo que nacemos y un tiempo para morir. Desde que usted y yo nacimos, estamos sentenciados a morir. Nadie se va a escapar de la muerte. Pero una pregunta es: ¿cómo está tu alma? ¿Cómo está mi alma delante de Dios? ¿Qué pasaría que si el Señor Jesucristo viniese en este momento? ¿Qué encuentra? Le enteraríamos al Señor. ¿Qué le diríamos? Mira, Señor, discúlpame, pero es que tuve algo que hacer. Pero en ese momento no va a haber excusa, porque el Señor Jesucristo habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque a este rico le hablaba de la palabra de Dios a tiempo y aún en el infierno se abrieron su mente. Comenzaba a decir de sus cinco hermanos. Porque cuando uno muere, dependiendo cómo uno esté delante del Señor, lo que nosotros sembramos, lo que vamos a cosechar. Si sembramos el Espíritu recibiremos. Pero si hacemos lo que la carne dice, es muerte. Gloria al Señor. Aleluya. Pero ese hombre rico decía que lo tenía todo. Él no le importaba de este hombre llamado Lázaro, al pie de su puerta, de su casa. Quería comer porque tenía hambre. Tenía hambre. Pero ese hombre
llamado Lázaro, sufría. Pero él, su fe estaba puesta en Jesucristo. Aleluya. Venía tormento, lo torturaban de ese dolor, sus llagas. Pero él no le importaba eso, porque su fe estaba con Cristo, el Señor Jesucristo. Amén. Su fe no flaqueó. Aleluya. Su fe no flaqueó. Aleluya. Porque la fe es algo que uno no ve. Amén. Santo es Jesucristo, el Rey Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Poderoso hermano, Dios. Aleluya. Jesucristo quiere hacer algo en nuestra vida. Amén. Tenemos que decidir qué queremos hacer. Un verdadero cristiano, un medio cristiano. Porque la fe sin obra es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese hombre pobre, lleno de llaga, no tenía amigos, porque todos lo miraban y en vez de levantarlo lo escupían, lo miraban hacia el lado, lo menospreciaban por su condición que se encontraba. Pero él tenía su fe en Jesucristo, en Dios Todopoderoso. Aleluya. Su fe, él miraba hacia el cielo. Él miraba lo que otros no podían ver, porque él estaba seguro que si él moría, pasaría de muerte a vida. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Pero este hombre le pedía, dame de comer. ¿Y qué le decía? Quítate, apestas. Quítate, tú no vales nada, eres una basura. Pero él comenzaba a decir, Señor, misericordia. Mira mi condición que me encuentro. Pero su fe no flaqueó. Y nosotros viene un problemita y enseguida flaqueamos. Decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿En dónde estás? Porque yo clamo a ti, no te escucho. No siento nada de ti. Es allí donde nosotros tenemos que ser probados. Dice la palabra, pasarás por el fuego y no te quemarás. Pero tienes que pasar por ese fuego. Es allí donde el Señor va a tender su mano. Aleluya. Como aquellos que fueron al horno de fuego. Ellos, su fe no flaqueó. Ellos estaban seguros de que el Señor los iba a librar. Pero fuese a la voluntad de Dios, no la de ellos. Sí, entraron en ese fuego. Pero Jesucristo, Dios Todopoderoso, ahí estaba, los libró. Pero ellos tuvieron que pasar por ese lugar. Así nosotros tenemos que pasar por ese fuego. Tenemos que ser pulidos como el oro. Santo es el Señor. Porque si el oro no lo pone, no puede brillar, no puede dar su brillo. Y el ser cristiano tiene que brillar, porque Jesucristo está en su vida. Amén. Gloria bendito a Dios. Jesús para siempre. Aleluya. ¿Por qué? Porque está la gracia de Dios Todopoderoso en tu vida. Santo es el Señor. Muchos dirán, pero ese es hermano, ese es evangélico. Sí, Señor, soy cristiano. Pero hay veces que dudamos. Porque a mí me pasaba. Me preguntaban, ¿eres cristiano? Yo comenzaba como a cambiarle la plática. Pero ahora ya no. Tenemos que tener el sello de Jesucristo en nuestra frente. Aleluya. Tenemos que ser sellados por la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Pero este hombre, su fe no flaqueó. Santo. Los dos murieron. Murieron. Hombres ricos, tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Pero también, si Jesús viniese en este momento, ¿cuánto nos iríamos al Señor? ¿Cuánto nos iríamos con el Señor? Recordemos que nuestra alma no muere. Nuestra alma no muere. Si morimos en pecado, al lugar de tormento. Al lugar de tormento. Pero si morimos en Cristo Jesús, pasaremos de muerte a vida, al paraíso. Dijo Jesús, me iré a preparar moradas a Dios, para cada Dios, uno de vosotros. Gloria
Santo es el Señor, aleluya. ¿Cómo serán esas moradas del Señor? ¿Cómo serían? Pero este hombre rico decía, abrió sus ojos en segundos cuando murió. Ya me imagino a los cinco hermanos decir, hagámosles una misa. Oremos a nuestro Dios pidiéndoles. ¿Para qué? Para que su alma esté en un lugar mejor. Pero no es así. No es así. Porque la Biblia lo relata. Si morimos en pecado, lugar de tormento. Ay, santo, aleluya. Le dieron sepultura digna a ese hombre. Porque tenía toda la riqueza de este mundo. Pero se quedó todo, no se llevó nada. Y al momento que él cayó a ese lugar de tormento, abrió sus ojos. ¿Y qué fue lo que miró? Abraham, a Lázaro. ¿Y qué le dijo? Padre Abraham, te ruego, por favor. Ahí está, ¿qué? Le rogaba. ¿Para qué? Para tal vez así se moviera en misericordia y le pudiese sacar de ese lugar. Pero había algo que no podían pasar. Decían, vosotros no podemos ir allá, ni ellos para acá tampoco. Nadie puede pasar. Dice Padre Abraham, en aquel lugar en la tierra lo tuviste todo. Todo lo tuviste. Pero ahora, mi hijo, pero ahora habrá este Lázaro, ahora es consolado. Él sufrió males. No tenía nada. Solamente tenía amigo a los perros, porque eran los que iban y lambían esa llaga. Él no tuvo una sepultura digna. A ese hombre lo enrollaron y lo tiraron tal vez a un basurero, porque no valía nada. Era pobre, pero rico en Jesucristo. Aleluya. Lázaro era rico en la tierra, pero era aquel pobre en aquel lugar. Gloria a Dios, aleluya. Pero este hombre estaba siendo que consolado en el paraíso. Santo, consolado en el paraíso. La pregunta es: ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo estamos delante de Dios? Es la pregunta. ¿Qué pasaría si el Señor viniese? ¿Qué cuenta le entregaríamos al Señor? Porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué decía ese hombre rico? Estoy siendo atormentado en este lugar. Atormentado. Por favor, Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo con agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy siendo atormentado. No pedía un vaso de agua, solamente una gota de agua. Y eso es por la eternidad. Es una alerta que viene del infierno. Es una realidad que hay un infierno. Muchos dicen que el infierno no existe, que el infierno está aquí en la tierra. Es una gran mentira, porque la Biblia dice que el infierno está en el centro de la tierra. Pero decía ese hombre, mira, manda un predicador o deja que salga uno de los muertos y lleve la palabra. Que testifique que hay un infierno, que es real. Que le diga a mis hermanos que no, para que no vengan a este lugar. Pero iba Abraham. No. Ahí tienen los profetas, tienen a Moisés. Si no escuchan a ellos, mucho menos a un muerto. Mucho menos a un muerto. ¿Cómo un muerto va a llevarle la palabra? Es imposible. Es imposible. Pero Jesucristo, que es el dador de la vida, el que dice, mira, afírmate en mis caminos y no pierda. Porque Jesucristo es el blanco a seguir. Amén, aleluya. Jesucristo es nuestro blanco a seguir. Muchas veces decimos que el Señor no viene. El Señor va a venir. Él cumple su promesa. ¿O qué, Señor, no te ha cumplido lo que le has pedido? ¿O qué, Señor Jesucristo, te ha sido infiel?
Nosotros somos los infieles. Pero Jesucristo, Él sigue siendo fiel. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Dios es fiel, Santo, aleluya. Dios. Jesucristo quiere cambiar nuestra vida. Él quiere obrar nuestra vida. Si nosotros somos el barro, Él es el alfarero. Pero ¿qué cuesta dejarlo transformar por Dios? Porque hay veces que no queremos deshacernos de algo que tenemos ahí adentro. No nos queremos deshacer de algo porque cuesta. Cuesta. Ser cristiano no es fácil. Solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Amén, aleluya. Ese hombre lo criticaba, le decían a Lázaro. Así como a ti te critican, el enemigo siempre se levanta. Yo me he puesto a pensar y medito en mí. Dije, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no tengo ataques? ¿Qué es lo que está pasando? Y me vuelvo a meter con el Señor. Cuando se levanta el enemigo, se levanta el infierno. Dije, Señor, aquí estás. Aquí estás. Se levanta el esposo. Se te levanta la esposa. Se te levantan los hijos. Se te levantan los amigos. Contra ti. Es allí donde uno dice, Señor, realmente sí existe. Realmente quieres cambiar mi vida. Realmente algo está pasando en el infierno porque se han levantado contra mí. Aleluya, santo es el Señor. ¿Por qué? Porque tenés el sello del Señor Jesucristo. Ven, aleluya. Porque ellos ven lo que tú no puedes ser. Ven, aleluya. Es el Espíritu Santo que habita en tu vida. Porque no eres el mismo, no eres igual a ellos o a ellas. Jesucristo lo escupieron, hablaron mal de él, pero estaba ¿qué? Lleno de la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Lleno de su presencia. Santo es el Señor, le damos gloria, aleluya. En ese Getsemaní, en ese Getsemaní, es cierto, lo ayudaron los ángeles. Porque él sabía lo que iba a pasar en su vida. Pero más, él no quería pasar. Señor Padre, si es posible, aparta de esta copa. Pero no hágase mi voluntad, sino la tuya. Pero sí vinieron los ángeles a ayudarle. ¿A qué? A darle fuerza espiritual. Porque no cualquiera iba a pasar eso. No cualquier hombre iba a pasar por lo que Jesucristo pasó. Lo ayudaron para que él pudiese pasar ese lugar de tormento de los latigazos. Todo por amor a nosotros. Decimos, yo soy cristiano. Pero la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Amén. Aleluya. Para poder entrar al reino de los cielos. Amén. Si nosotros no tenemos amor, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Aleluya. Es lo que dice la Biblia. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. El infierno es real, amados hermanos. Amén. Sigue avanzando. Sigue caminando. Sigue avanzando. Sigue remando. Sigue arando. No suelte el arado, porque tarde que todo temprano tendrás tu recompensa en los aleluya. Cielos. Aleluya. Vale la pena luchar. Aleluya. No dejes que nadie te rebate lo que el Señor te ha dado. Aleluya. No dejes que nadie te rebate la corona que el Señor tiene destinada para ti, gloria para tu vida. Jesús, aleluya. Ese nombre, no dejes que el enemigo te rebate la corona que está con tu nombre escrito. Aleluya. Procurémonos. Que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén, aleluya. Para poder gozar con el Señor Jesucristo. Y poder ver a Lázaro. Poder ver a los profetas. Poder ver a todos aquellos grandes hombres, varones del Señor. Siervos del Señor. Que dieron la vida. Todo por llevar el mensaje de Dios.
todo por llevar la palabra de salvación. Comienzan a decir cosas y dicen: Señor, gracias. Eso me impulsa a buscarte más todavía. Aleluya. Eso me impulsa a buscarte más todavía. Aunque la carne no quiere. Aunque la carne dice no. Pero el Espíritu dice sí. Tienes que llenarlo de la presencia de Dios. Para que el Espíritu esté rebosando. Para cuando venga Jesucristo decir: aquí soy. Aquí está tu novia. Y entraremos a la boda del Cordero. Santo es el Señor. Que el enemigo quite esa silla que está en la mesa de Dios Padre. Gloria a Dios. En aquel lugar. Para que tomes asiento de lo que el Señor te ha prometido. Gloria a Jesús. Dios, gloria al Señor. Aleluya. Poderoso es tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Santo es tu nombre. Dice la Biblia en Hebreo 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Piensa nada más. Después de eso el juicio. Gloria a Jesús. Aleluya. ¿Cuál será? ¿Cómo estará en aquel libro? ¿Qué es lo que tendremos nosotros en ese libro de los nombres de cada quien? ¿Qué estará escrito allí? Por eso es el Espíritu que nos ayuda a buscar al Señor. Tenemos que decir: Espíritu Santo, enamórame de Cristo. Porque el Espíritu Santo, a través de él, es el que nos guía. Amén. Amén. El Espíritu Santo es el que te dice: mira, esto no está bien. Aleluya. Mira, porque vas por este camino. Mira, esto no le agrada a Dios. Mira lo que estás haciendo. Al Señor no le agrada. Mira, pide perdón. Mira, Jesucristo te está mirando. Mira, los ojos de Jesús están puestos en ti. Te podrá esconder del hombre. Pero de Jesucristo, ¿quién se podrá esconder? Oh, santo es el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Amados hermanos, reflexionemos. Así como esta tierra, todo, cuando mienten esa alerta en la televisión, en la radio, en los celulares, interrumpen eso y dicen: viene una alerta, prepárense. De esa misma manera tenemos que prepararnos. Hay una alerta que dice que Jesucristo vendrá pronto por su novia, por sus escogidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Cristo. Tú eres un escogido de Dios. Santo. Jesucristo te ha llamado a ti. Señor. Jesucristo te ha llamado a ti y a mí. Para que vengamos a él y tengamos esa comunicación con Jesús. Porque a veces nosotros no lo conocemos mejor aún. Tenemos que buscarlo para poder ¿qué? Conocer, para saber más allá de Jesús. Para que Jesucristo nos enseñe. Es el mejor maestro. Es el mejor maestro. Yo digo: Señor Jesús, yo te invito. Tú eres mi mejor maestro. Enséñame de lo que yo no sé. Dame de lo que tú tienes. Yo no quiero de lo que otro tiene. Yo quiero de lo que tú tienes para mí. Aleluya. Jesús te ha llamado. Jesucristo te ha llamado a ti y a mí. Jesucristo quiere hacer grandes cosas en nuestra vida. Amén. Quiere transformarnos. Quiere que seamos diferentes. Quiere que seamos unos verdaderos adoradores. Quiere que seamos unos buenos discípulos. Aleluya. ¿Para qué? Para poder ir al reino de los cielos y llevar su palabra, testificar del gran poder de Dios. Pero nosotros primero tenemos que ser lavados con la
Cristo te compró con un precio. Precio de sangre. Precio de sangre. ¿Para qué? Para que seas como uno, como Él. Ser transformado, dice, cuando Jesucristo venga, en las nubes, y los que murieron serán levantados entre las tumbas. ¿Para qué? Para poder ir al trono celestial y decir: a ver, pasan a ese, pero mira, yo a ti no te miro. No estás escrito en este libro de la vida. Pero Señor, yo oraba, yo ayunaba, yo echaba fuera demonio, yo profetizaba. Sí, pero no está escrito aquí. Señor Jesús, gusta, tal vez no puede ser. Volví a no gustar, pero mira, tu nombre no está escrito. Pero en este libro dice: mira, aquí ya te encontré. No tuviste amor por tu prójimo. No tuviste amor. Mira, todo lo que está aquí escrito, lo que se ha escondido. Apartado de mí, hacedor de maldad, al fuego eterno, por la eternidad. Pero Jesucristo dice: mira, yo te perdono. Yo te perdono, pero tú también perdonas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo quieres que yo te perdone, pero si tú no puedes perdonar? ¿Cómo? Sí, Señor. Desde hoy, borró mi cuenta nueva. Hoy sí perdono. Hoy sí, mira, Jesús. Hoy sí voy a hacer lo que tú me dices. A través del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Dice Juan 14:1. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Santo es su nombre, Señor, aleluya. Santo, santo es el Señor, aleluya. Gloria a su nombre, Señor. Decimos su nombre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Aleluya. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice el 13, ahí mismo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La salvación es gratuita. La salvación es gratuita. Pero hay requisitos también. Aleluya. Hay requisitos. Apartarnos del mal. Apartarnos de lo que este mundo ofrece. Vivir en santidad. Aleluya. Es apartarse para el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, siempre. Gloria a Dios. A pesar de la dificultad, a pesar de la lepra o llagas, Lázaro permaneció fiel. A Dios, su fe estaba puesta en Dios. A pesar de su dolor, Lázaro siguió creyendo en Dios. A pesar de que pasaba
hambre, siguió fiel a Dios y fue que consolado. ¿En dónde? En el seno de Abraham. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Así el Señor quiere consolarte. Pero ven a Él. Ven a Él para que seas consolado por el Señor Jesucristo. Es una delicia cuando el Señor viene y te toma y te acaricia. Es algo hermoso. Tienes que vivirlo para que lo sientas. Tienes que vivirlo. Aleluya. Para que seas diferente. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Gloria a Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Poderoso es nuestro Dios, aleluya. Gracias te damos, Señor. He predicado tu palabra, Señor amado. He predicado lo que está puesto en mi corazón, Señor Jesús. Gracias te damos por la vida, Padre Celestial. Padre amado, que nuestro corazón, Padre eterno, esté atento a tu voz, nuestra alma, Señor amado. Cambia nuestro corazón. Cambia nuestra vida, Padre Celestial. Que hoy en este día, Padre amado, que tu Santo Espíritu nos llene. Que tu Santo Espíritu cambie todo lo que a ti no te agrada, Señor. Porque usted viene pronto a levantar tu pueblo. Espíritu Santo de Dios, guíanos. No nos permita que hagamos el mal. No permita que hagamos lo que al Señor no le agrada. Bendito Dios de la gloria. Padre amado, dice tu palabra, Señor, que usted viene pronto a buscar tu pueblo. Prepara nuestro espíritu, prepara nuestra alma para podernos encontrar en las nubes, Señor amado. Gracias te damos, Padre bendito, por este precioso regalo que usted nos ha dado el día de hoy. Es la vida, Señor amado, que no se paga con nada. La vida es gratuita, Señor amado, que usted nos ha dado. Venid a mí, os dará, dice el Señor. Venid a mí y tomad las aguas gratuitamente. Y yo lo consolaré. Deja que se vaya toda carga. Espíritu Santo de Dios en esta hora. Toca, Espíritu Santo, en esta hora de Dios. Se esté quebrantando en esta hora, mi Rey de la gloria. Toda aflicción se va. Toda dolencia se va. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en ti hay poder, Dios mío. En ti hay poder, Padre Celestial. No permita, Señor, que padezcamos, Señor. No nos permita que caigamos de tu gracia, Señor amado. Porque no queremos ir a ese lugar de tormento. No queremos ir a ese lugar donde el gusano no muere, bendito Dios. Queremos estar en tu presencia. Queremos estar ahí, gozar de aquella morada que usted ha preparado para cada uno de vosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Jesús de la gloria. En esta hora te ruego, Dios mío, si usted mandando obreros, Dios mío, obreros, porque grande es la mies y pocos los obreros, Dios mío, de la gloria. Gracias te damos, Dios mío, toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza te pertenece, Padre. Gracias te damos, Jesús de la gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.